Bienvenidos una vez más al canal de su servidor AlexBlog25 para todos ustedes. Gracias a todas las personas que nos van a acompañar el día de ahora. Es el mayor de los placeres tenerlos por acá, familia. Pues agarró fuego el cañal, sí. Walter Araujo destrozó al señor Fernando del Rincón con tan solo un meme. Y lo que ha hecho Walter Araujo, pues, le ha dado por la cara y le empezó a sacar las chivas al sol al señor Fernando del Rincón, porque el señor quiso pasarse de chistosito, pero recordarle que como el señor Fernando del Rincón, pues, no es salvadoreño, no entiende las palabras salvadoreñas, y se quiso hacer, pues, él según del sabio, y le fue mal con Walter Araujo. Esto es interesante. Esto se está poniendo cada día más bueno, está mejor que la Rosa de Guadalupe, toda esta situación en familia. Pero vamos a empezar, ¿por qué es que pues se agarraron esto ya en redes sociales? Están contestando los tweets y esto a mí me encanta, ¿por qué? Porque digo, aquí vamos a ver de qué lado más caliguana, vamos a ver si es cierto que el señor Rincón tiene el valor suficiente, de verdad, si tiene esa prepotencia que sabe utilizar. El señor Walter Araujo pues iniciaba con esto y decía lo siguiente: Federico del Rincón es declarado por el poder popular salvadoreño persona no grata, no te queremos ver por aquí ni en pintura, decía lo que era el señor Walter Araujo, y pues etiquetaba al señor Fernando del Rincón. Pero a todo esto, Walter Araujo no usaba el nombre de Fernando, sino que usaba el nombre de Federico. Usted sabe, cuando uno le llama Federico a algo, pues uno sabe que Federico significa, lo buen salvadoreño, significa pues feo, feo. Entonces, pues bueno, ya que Walter Araujo hacía esto, decía outside. O sea, Schwert está diciendo outside y está diciendo pues afuera, afuera, no te queremos en el país. El señor pues contestó y le ponía él, según haciéndose pasar de inteligente, decía: Fernando, no Federico, qué bien informado que está. Imagínese usted el ridículo que hacía el señor Fernando del Rincón, porque le quería aclarar a Walter Araujo, y Walter Araujo ya había tirado pues el veneno, ya había tirado, como quien dice, ahí te va, vamos a ver qué tan inteligente es, a ver si que como dices, ¿qué tanto sabes del Salvador? Porque el señor Freddy del Rincón presumía diciendo que él conocía toda la realidad del país. Y aquí decía Federico del Rincón y lo etiquetaba, hasta le ponía el tuit de él. Es un declarado por el poder popular salvadoreño, persona no grata, no te queremos ver ni en pintura. Pero el señor no entendió y se pasó de lanza. Y esto voy yo, voy a volver a pantalla. El señor presumía con Apolonio Tovar diciendo que él conocía toda la regla del país y hasta que conocía las leyes del país, era lo que decía el señor en la entrevista que sostuvieron. Pero a todo esto, estos señores andan tocado por este video que le ha dado la vuelta al mundo ya, y esto le llegó al señor Fernando del Rincón, y esto es lo que le está doliendo al señor. Se lo voy a volver a poner para que vea usted cuando estos periodistas sienten la presión, y eso no es nada. Walter Araujo ya empezó a sacarle las chivas al sol al señor Fernando del Rincón, y vamos a ir a darle pues a compartir pantalla para que usted pues haga énfasis porque es que esto se está poniendo bueno, porque Walter Araujo le tiró un dardito nada más al señor del Rincón y le ponía este video. Y el que va a saber semejante patán qué es lo que sucede en El Salvador, el hecho de que, he seguido, sí, ha seguido las noticias. ¿Cuándo ha venido a El Salvador? ¿Qué ha hecho una investigación periodística? Si hubiera sido decente, hubiera publicado y hubiera leído el informe que dio el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Sabes por qué? Yo no estoy de acuerdo en la reelección de Apolonio. Estoy en contra de lo que ha hecho este Fernando del Rincón, pero porque no es capaz de defenderse de ese tipo de cosas. Necesitamos una persona que defienda los derechos humanos, pero también que defienda la institucionalidad democrática del Estado salvadoreño. O sea, yo les digo, es pérdida de tiempo. Un tipo, ojalá me entrevistara a mí, ese animal. A ver qué lo dejo yo, que me pegue dos brincos, así nada más. Y lo mando a volar papanatas, el vergueador de mujeres este.
de Fernando del Rincón, que es un chabacán, es un vulgar. Él se cree dueño, porque son periodistas que quieren que ellos tienen la razón. No, hombre, si él era alcohólico, era un tipo totalmente desprestigiado. Pero como a ese nivel es que ha llegado el periodismo latinoamericano a tener ese tipo de individuos, yo le digo mi solidaridad con el procurador en respeto a la institucionalidad. Y a la investidura. No, ni lo dejo hablar. Cuando no me si no me insulte. Y lo que le estaba diciendo el hombre que usted no conoce, a explicarle iba, y no lo dejó hablar. Eso, por eso yo le recomiendo a los funcionarios salvadoreños, no se dejen entrevistar por esos chayoteros. No les den audiencia, no les den el rating que ellos andan buscando. Es viral porque pareciese ser que le descubrió la cinta azul. El tipo se le cae la audiencia y trata de subirla en base a masas palomitas como Apolonio, que allá me imagino que hubiera sido yo. A mí que me entreviste, Fernando de Rincón, a ver a dónde lo voy a poner en su lugar. Ese video fue todo para que el señor, pues, Fernando del Rincón, como vuelvo y lo repito, pues, de veramente demostrara que no conoce absolutamente nada de El Salvador. Walter Araujo, con esta palabrita de Federico del Rincón, lo prácticamente con un meme lo destrozó. El señor quiso pasarse de lanza según le aclaró que era Fernando y no Federico. Libre de esto, pues, el señor, pues, presumía una carta que le escribió la prensa gráfica, sí. De nuevo, gracias a los colegas de la prensa gráfica. La prensa gráfica que tiraba su hey, hay que hablarlo así, porque decía lo siguiente en la carta que según escribió la prensa gráfica. Me encantaría decirte que algún día Nayib Bukele te aceptará una entrevista, pero jamás lo hará. Los aprendiz de dictador le tienen terror al periodismo comprometido con valores humanos y sin ataduras. Decía lo que era la prensa gráfica, esta nota que le escribió al señor Rincón. Y pues así sucesivamente tiraba totalmente hey para lo que era para el gobierno del presidente Bukele, lo que es la prensa gráfica. Le daba las gracias ahí al señor Rincón. Libre de esto, pues, no faltaba más cuando, pues, hoy ya ahorita ha estado pasando, es que estos medios de comunicación de nuestro país se quieren limpiar la cara, pues, según, pues, colgándose de estos señores que supuestamente son famosos, pero sabemos que son famosos cuando agarran a dunditos así como han agarrado a Polonio. Pero Walter Araujo no tardó mucho y ya le empezó a sacar las chivas al sol al señor Rincón. Y vamos a ir a ver lo que decía Walter Araujo. Y Walter Araujo, como lo digo yo, claro, este señor Walter Araujo conoce chinchi, talepate, todo lo que han andado haciendo estos señores. Y decía Walter Araujo, ¿sabes, Fernando del Rincón, por qué te decimos Federico en El Salvador? Espera. Un video y entrevista exclusiva, ahí entenderás. Esto quería yo que lo pusiera así entre la espada y la pared. Vamos a ver si el señor Rincón le contesta a Walter Araujo. Porque bien claro, donde le dice, óigame, ¿por qué te decimos Federico en El Salvador es feyo? Espera un video y entrevistas exclusivas. Ahí entenderás. ¿Por qué? Porque hay un video que tienen que explicarle al señor por qué ocupamos esta palabra nosotros. Pero el gran, pues, él abrió la boca diciendo que, pues, él conocía todo lo del Salvador. Vino Walter Araujo, pues, no se quedó hasta ahí y le decía, Monterrey, Miami, República Dominicana, Los Ángeles y mucho más. ¿Te acuerdas de tus amistades en El Salvador? Le ponía lo que es el señor Walter Araujo. ¿Por qué le ponía esto? Porque en días anteriores rodaba la imagen que yo les mostré a ustedes, que el señor, pues, se rolaba nada más ni nada menos que con las joyitas que era el señor, pues, prácticamente el señor Norman Quijano se rodaba con todas estas personas que eran los tiempos que ellos gozaban, que ellos les encantaba. Esa gobernabilidad a ellos les encantaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían esas, pues de tú por tú. Y ahora que como pues no cualquiera le quiere regalar una entrevista a esta gente, porque se sabe la calaña que es, porque uno sabe qué tipo de personaje es, lo demostró la bajeza que tuvo con el Apolonio, que pues rebotó por aquí, rebotó por allá, diciendo una cosa y otra.
Pero como le vuelvo y le repito una vez más, nosotros ya sabemos qué tipo de personas son estas, sabemos el pueblo lo que opina, sabemos el pueblo lo que está diciendo, sabemos que el pueblo está contento, sabemos que ahora que alguien se le está poniendo al tiro como Walter Rao, que lo está retando a que le haga una entrevista, ahí vamos a ver de qué lado más caliguana. Ahí me voy a reír yo a ver si es cierto que el señor va a hacer lo que hizo con Apolonio. Eso yo lo reto a este señor que le acepte la entrevista. Hasta Walter Araujo se lo vuelve y lo repite. Le dice, espero que pues una entrevista o espera el video a que yo te explique, le decía el señor Walter Araujo. ¿Y por qué Walter Araujo le hace mención de las amistades que tenía en El Salvador? Es referente a esta imagen que usted está viendo en pantalla. Esta imagen es una imagen que habla más que mil palabras, y ahí está viendo usted a la joyita que ahora ya saben que mandó hasta un documento a lo que es a los diputados del Parlacen Centroamericano diciendo que pues si le dan permiso todavía de estarse conectando por lo que es Zoom y todas estas tipos de aplicaciones, porque el señor Norman Quijano no tiene el valor necesario de presentarse a lo que es nada más ni nada menos al Parlacen Centroamericano. Parlacen Centroamericano que Norman Quijano, hay que recalcarlo, está comiendo todavía de las costillas del pueblo salvadoreño, porque a él le están pagando un salario, que eso es gracias a las costillas de siempre pues del pueblo salvadoreño. Hay que hablarlo con autoridad, las cosas como son. Bueno, ya que ya explicamos lo que está pasando con Walter Araujo y el señor Fernando del Rincón, pues ya sabemos que estamos a la espera. Algo muy interesante, algo que quería hablar con ustedes, es lo que está pasando en El Salvador en las últimas horas. El día de ayer sucedió algo increíble, algo muy llamativo. La encargada nueva de negocios en El Salvador por los Estados Unidos, pues ha felicitado al presidente Bukele, algo que ya pues desde que era el embajador Johnson, pues no había recibido el presidente Nayib Bukele ninguna felicitaciones. Y ahora la señora pues encargada de negocio en El Salvador, Catherine Dodo, pues le ha dicho al presidente felicitaciones, señor presidente, y a la Fuerza Armada Salvadoreña. Le voy a mostrar por qué felicitaba al presidente Nayib Bukele, pero primero le voy a mostrar el tweet que ponía la señora Catherine Delholm, por lo que decía el presidente Bukele, y le decía lo siguiente. Yo creo que ahí está, donde decía felicitaciones a usted, señor presidente, y a la Fuerza Armada. Este es un golpe importante contra el narcotráfico, decía la encargada de negocios en El Salvador. Aquí puede ver usted, se lo vamos a mostrar el sitio oficial de ella, donde dice cuenta oficial de la encargada de negocios en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Ahí está viendo usted claramente la señora pues Catherine, que estaba por ahí pues felicitando al presidente Bukele. ¿Y por qué lo felicitaba? Pero esto vamos a hacer un pequeño análisis, porque el presidente Bukele ayer pues decía que habían incautado 2.2 toneladas de pues cosas prohibidas, cosas ilícitas, y daba la ubicación y pues nos mostraba imágenes de lo que había sido esta incautación en alta mar gracias a la pues Fuerza Armada. Y pues ya que pues todo esto se daba a conocer, pues venía pues lo que el presidente decía, cuánto se le había incautado, de qué nacionalidad eran las personas, que creo que ustedes ya vieron esa información. No los quiero aburrir, solo estoy haciendo un repaso de todo esto para que usted esté al tanto de todo esto. Ya que el presidente nos daba a conocer lo que estaba pasando en alta mar, pues ella se tomó a bien y felicitar al presidente Bukele. Mucho tiempo, como lo vuelvo y lo repito, teníamos que un encargado de negocios en El Salvador de parte de los Estados Unidos no le decía presidente Bukele gracias por el trabajo que está llevando a cabo. Esperemos que hoy la nueva encargada de negocios, así como ha empezado, porque si no estoy mal tiene como 3-4 días que está siendo la encargada de negocios de El Salvador por los Estados Unidos, pues esto llama mucho la atención. Esperemos que pues hoy se compongan, pues se arreglen lo que es las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Y yo creo que este es un muy buen punto de vista que la señora Catherine
está tomando a bien felicitando al presidente por lo que está haciendo, porque solo una persona que no quiera ver no es capaz de ver el trabajo que se está desarrollando hoy en el país. Esperamos que pues esta persona pues lleve a flote estas relaciones y sea una persona pues, no es, dicen que no hay que comparar las personas, pero tanto pues pidiéramos que fuera una relación como la que tenía el embajador Johnson con lo que era el presidente Bukele, y aparentemente así va a arrancar esto. Ya esto pues huele bien, esperemos el desarrollo que lleve toda esta estrategia a que lo que pues la ella va a trabajar en las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, esperemos que sean muy buenas y se componga muy bien, ya que pues si un embajador, un encargado de negocios en El Salvador cuenta a lo que son a los principales personas de Estados Unidos, qué es lo que está pasando, que está bien el país, en lo que está trabajando el presidente, creo que mejoraría las relaciones y de veramente alguien que llegue a contar la verdad, porque tantas mentiras de creer en estos periodistas que tenemos en el país, de creer en Javier Simán, que son las personas, los referentes que toma Estados Unidos para pedir qué es lo que está pasando en El Salvador, creo que no es válido. Así que si la señora Catherine llega a hacer un mega trabajo, va a estar increíble que ella reporte lo que verdaderamente pasa. Que se vayan a grabar a la gente a preguntarle cómo se sienten con lo que es el presidente Bukele, estaría más que interesante. Así que familia, ya no les quito más su tiempo. No olvide dejarme ese dedito arriba, se lo voy a agradecer muchísimo. Espero que les haya gustado este video. Si a usted le gustó, ese dedito arriba, ese buen like, siempre nos ayuda para que YouTube nos recomiende a muchas más personas y más personas se den cuenta de lo que está pasando en el país. Y ahora pues por fin se le puso alguien al tiro al señor Rincón, que ya era tiempo. Walter Araujo, como lo vuelve y lo vuelve a decir, que sería muy interesante que le acepte la entrevista, a ver cómo le va, porque Walter Araujo ya empezó a tirar la piedra que las amistades que tenía en El Salvador, prófugo de la justicia, desaforado del pueblo salvadoreño, desaforado en la asamblea legislativa, el señor Norman Quijano por ver pactado con las pandillas, eran las amistades que este señor mantenía en el país. Así que ahí está, queda más que decirles, gracias de corazón.